Bienvenidos al canal Amor al Arte. En esta ocasión vamos a realizar una de las curvas cíclicas, el trazado de la cicloide. La cicloide es una curva que describe un punto de la circunferencia llamada ruleta que rueda sin resbalar sobre una recta llamada base, para lo cual vamos a utilizar los siguientes materiales: una hoja de papel bond de doble oficio, una regla, cartabón o puede ser también una escuadra, un compás, una tiralínea 08 y 03 o un marcador delgado. Esos son los materiales con los que vamos a trazar el trazado de la cicloide. Para ello vamos a comenzar trazando una línea recta en posición horizontal de 30 centímetros. Sobre esta recta vamos a trazar una perpendicular de este extremo de 10 centímetros. Ahora, sobre esta recta perpendicular que tenemos, vamos a trazar una circunferencia. Para eso, vamos a ubicar el centro de la perpendicular, que será 5 centímetros. Hacemos centro en el 0 con radio en el vértice. Abrimos el compás hasta el extremo y comenzamos a trazar la circunferencia. En este caso llegaría a ser la ruleta que va a generar la cicloide. Ahora vamos a trazar una perpendicular de este extremo de 10 centímetros. A continuación vamos a trazar la paralela de esta recta que tenemos. Coincidimos el cartabón con recta horizontal, con la escuadra ponemos de apoyo por este lado, deslizamos el cartabón hasta el centro de la circunferencia, desde aquí trazamos una recta y prolongamos la recta. A continuación vamos a dividir la circunferencia en 12 partes iguales. Para ello hacemos centro en este punto, con radio en centro de la circunferencia. Vamos a trazar dos arcos en la circunferencia en ambos lados. Ahora hacemos centro en este punto, marcamos un arco en ambos lados. Centramos en este punto, también trazamos dos curvas en ambos lados. Finalmente hacemos centro en este punto y trazamos dos arcos. Ya tenemos dividido la circunferencia en 12 partes iguales. El punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. A continuación vamos a trazar las paralelas a la recta horizontal que pase por los diferentes puntos que tenemos. Primero que pase por los puntos 11 y 1. Desplazamos el cartabón hasta el punto 10 y 2. Trazamos otra paralela. Ya tenemos trazado la recta del 9 y el 3. Luego la siguiente paralela sería de 8 y 4. Luego del punto 7 y 5. Y finalmente tenemos la sexta paralela que pase por el punto 6. A continuación vamos a dividir la recta horizontal en la parte inferior también en 12 partes iguales. De este punto hasta aquí mide 2 centímetros y medio.
Entonces cada espacio va a medir 2,5 centímetros. A estos puntos lo vamos a denominar el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Como el siguiente paso, vamos a trazar líneas perpendiculares de cada uno de los puntos, paralela a esta recta. Bueno, procedemos a trazar las rectas. Desplazamos el cartabón al punto 1 y trazamos la perpendicular hasta aquí. Luego del punto 2, del punto 3, del punto 4, del punto 5, del punto 6, trazamos la perpendicular hasta aquí. Ahora trazamos del punto 7, luego del 8, así sucesivamente. A continuación vamos a nombrar a estos puntos como el punto A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K y L. El siguiente paso, hacemos centro en el punto A. Abrimos el compás hasta el punto 1. Con este radio trazamos hasta intersectar en la primera paralela. Por lo tanto, aquí se genera el primer punto de la cicloide. El siguiente paso, hacemos centro en B, radio en 2. Trazamos un arco hasta intersectar en la siguiente paralela. Hallamos el segundo punto. Seguidamente hacemos centro en C con radio en 3. Trazamos un arco hasta intersectar la siguiente paralela, generándose el siguiente punto. Ahora centro en D con radio en 4. Trazamos un arco hasta intersectar en la siguiente recta. El siguiente paso, centro en E con radio en 5, trazamos un arco hasta intersectar un punto en la siguiente recta. A continuación trazamos una circunferencia, para ello hacemos centro en el punto F con radio en 6, trazamos una circunferencia. Ahora hacemos centro en G, con radio en 7, trazamos otro arco hasta la paralela. Vamos a ir trazando los arcos así sucesivamente hasta el punto K. Vamos a remarcar los puntos de la cicloide, luego para trazar la curva por estos puntos. A estos puntos encontrados ponemos o denominamos en números romanos. Punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Finalmente unimos los puntos hasta llegar al punto final.